Dejen de estar de chistositos y pónganse a trabajar. Sí, dime. Ajá. Él es Juanito, o al menos así le dicen aquí. Igual que a todos los otros niños que trabajan en este taller clandestino. Tiene 8 años. Nunca ha ido a la escuela y hace 2 años que no ve a sus padres. No, si las pacas ya están para entregarse. Sí. Nada más que Raúl se enfermó y no va a venir a trabajar. Dice que está enfermo de la panza. Ajá. Ajá. Lo que estoy pensando es agarrarme a uno de los Juanitos para que me eche la mano. Sí. Sí, usted no se preocupe. Sí. Entonces en eso quedamos. Muy bien. ¿Está bien? Sí. Nos vemos. ¿Cómo ves, Juanito? Amaneciste rayado hoy. Nos vamos a dar un paseo. Ándale, vente. Vamos. Fíjate, ¿no ves que tenemos mucha chamba? Y no me pongas esa cara de que no me entiendes. Igual y te mando de regreso ese pueblucho de donde te sacamos y le doy unas cachetadas a tus jefes para que me regresen mi dinero. Eso sí lo entendiste, ¿verdad? Que llegaste, ya se me habían acabado los 32, mano. Y en lo que veo, mira, nada más. No es nada. Oye, ¿y el Rul? Ah, ya sabes, como si se cuate. Nada más viene a chambear cuando se le pega la gana. Qué raro, típico de él, ¿no? Ya lo conoces. Sí. Ya deberías de conseguirte otro chalán, mano. Ah, pues en eso estoy, mano, en eso estoy. Oye, vete por más. Ándale, córrele. Oye, ¿este chavito quién es? Es mi sobrino. Lo traje acá para que se vaya moviendo con el negocio. Pues está bien. Ya que le hacemos... A ver, cuéntale. Allá al fondo, ¿no? ¿Está bien, no? Sí, sí, sí. Órale. Vete a cerrar la camioneta, córrele. Que quede bien cerradita, ¿eh? Cámara. Ya vas, carnal, gracias, ¿eh? Tal vez el principal responsable de la trata de personas está enfrente y uno ni se entera. O prefiere voltear hacia otro lado. Total, esas cosas solo pasan en la tele. Ándale, Juanito. Apúrese, que todavía le hace falta mucho por cargar. Ándale. Ándale. El tratante puede ser cualquier persona y pasar desapercibido. Procura manipular a los demás e incluso les hace creer que es una buena persona. Ay, Rocío, ya se te cayeron tus cosas. Ay, gracias, Amanda. Muchas gracias. Bueno, salúdame a tu abuela y dile que luego paso a verla, ¿eh? La trata de personas es un delito que se encuentra presente en todo el mundo. Miles de personas, mujeres y hombres, niñas y niños, son captados, trasladados, vendidos y comprados con fines de explotación. Se estima que del total de víctimas, 26% son menores de edad y 74% adultas. En términos globales, el 55% de las víctimas son del sexo femenino. No obstante, mujeres y niñas representan el 98% de las víctimas de explotación sexual y el 40% de explotación laboral. Se calcula en 1.8 millones el número de víctimas en Latinoamérica y el Caribe. Al respecto,
México ocupa un lugar relevante, al ser el segundo país con mayor población en la región, además de un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata y contar con una posición geográfica muy favorable para la delincuencia organizada. Ángel Jiménez tiene 35 años. No ha parado de trabajar desde que salió de la universidad. Estudió contabilidad. Encontró trabajo rápidamente en un despacho y ha ido subiendo desde hace 13 años. Sus jefes están muy contentos con él. Piensan que tiene un buen futuro en la empresa. Ángel se siente contento. Planea independizarse pronto. ¿Será en vivo o estará grabado? No sé, pero hay que pagar para poder escribirle. ¿Cuánto ganará? Sabe, pero fácil gana más en una semana que tú y yo juntos en un mes. Y nosotros partiéndonos el lomo. ¿No quieres que te compre tu propia webcam para que hagas tu propio chat? Pagarías por verme, te aseguro. Sasha en un portal de internet dedicado a la distribución y venta de pornografía. Su verdadero nombre es Shanal. Hace 2 años, una amiga le dijo que era fácil conseguir trabajo. Llegó a la ciudad con la promesa de una entrevista de trabajo como edecán. No sabía que la iban a obligar a ejercer la prostitución y a desnudarse y realizar actos eróticos frente a una cámara. No sabía que la iban a amenazar a ella y a su familia. Cada año, entre 800.000 y 900.000 personas son trasladadas a través de las fronteras. Aunque frecuentemente la trata de personas se ha asociado con el fenómeno migratorio, de las víctimas identificadas en México, el 78% son mexicanas frente a 15% extranjeras. Como Shanat, muchas personas son captadas a través de ofertas engañosas de trabajo. Otras, por medio del enamoramiento o seducción. Internet juega un papel muy importante en la dinámica de la trata de personas y está cada día más presente. Los tratantes utilizan redes sociales, agencias de empleo, buscadores de pareja, anuncios clasificados, etcétera, para captar víctimas. Asimismo, utilizan estos medios para ofrecer a las víctimas como mercancía o para distribuir pornografía y pornografía infantil, que en ocasiones constituyen productos derivados de la trata de personas. 2 horas. A veces se pregunta si su familia la está buscando o si creen que está muerta. Ella preferiría eso a que supieran todo por lo que ha pasado y lo que le han hecho. No. ¿Y qué haces hasta acá tan lejos? Una amiga vivió aquí un tiempo y me dijo que era una ciudad bonita. Encontré una entrevista de trabajo como edecán y como ya tenía experiencia, me presenté. El tipo que me entrevistó me drogó, me violó. Y lo grabó con una cámara. Robaron todos mis papeles. Cuando desperté estaba en un prostíbulo. No sé cuántos tipos habían abusado de mí. Intenté escaparme. Pero me golpearon y me amenazaron. Me dijeron que si volvía a intentarlo matarían a mi familia. Cuando no cumplimos la cuota, nos castigan y nos dejan sin comer. Pienso mucho en mi familia, pero los que me cuidan dicen que no me haga ilusiones, que ya nadie está buscándome y que nunca me van a encontrar. Pero yo no pierdo la esperanza. He estado en tables,
servicios privados. Conozco a cientos de chicas en la misma situación que yo, o paradas en las esquinas. No eres de la ciudad, ¿verdad, preciosa? ¿Qué haces hasta acá? Es una ciudad muy bonita. Me gustó para quedarme a vivir. La demanda constituye el principal detonante de la trata de personas. Y es el cliente explotador quien echa a andar el mecanismo de este delito. En los casos de explotación sexual, la relevancia del cliente explotador queda evidenciada aún con mayor claridad. La persona que solicita los servicios sexuales, habitualmente a cambio de una contraprestación, es en última instancia el principal causante del delito de trata de personas. Tal vez el principal responsable de la trata de personas compra sus cosas en la misma tienda que tú, o se viste igual y le gustan las mismas canciones. Puede ser tu vecino, o incluso tu mejor amigo. Aquí esperando que me regresen a la Sasha. ¿Otro servicio? Sí, ese que está en viaducto, ¿no? Pues sí, esta niña es más popular que Shakira. Ok. En media hora estoy por allá. Bye. Cambio. Sí. Gracias. Sí, hasta luego. Buenas noches, don Pepe. ¿Me puede dar 2 litros de leche, por favor? Sí, claro. ¿Algo más? No, nada más. ¿Todo bien? Vámonos. Detectar e identificar a las víctimas de trata constituye quizá los retos más difíciles y urgentes que enfrenta el Estado mexicano. De acuerdo con el INEGI, en México más de 357 mil mujeres son forzadas a prostituirse o declaran haber sido víctimas de este hecho. La detección de las víctimas constituye un presupuesto indispensable para brindarles protección, atención y asistencia, así como garantizar su acceso a la justicia y la reparación del daño. Ciertas señales pueden indicar que estamos en presencia de una víctima, como por ejemplo, alguien que trabaja contra su voluntad no puede abandonar su lugar de trabajo o sus movimientos están controlados. Presenta miedo o ansiedad, sufre amenazas de violencia o que dañarán a sus familiares. Presenta lesiones derivadas de medidas de control o de castigo. Desconoce la dirección del lugar donde duerme o trabaja. Permite que otros hablen por ella cuando se le entrevista. O actúa como si recibiera instrucciones de alguien más. La remuneración que recibe es nula o escasa, o deben pagar una cuota a otra persona, o tienen que destinar sus ingresos a pagar deudas impuestas arbitrariamente. Tiene jornadas de trabajo muy extensas y no cuenta con días libres o de descanso. Vive en condiciones insalubres y de hacinamiento. Por lo general carece de acceso a atención médica. No puede comunicarse libremente con otras personas, incluso dentro del mismo lugar de trabajo. Estas son solo algunas señales de alerta. Ante cualquier sospecha, las autoridades deben actuar e ir al fondo del asunto. ¡Ya llegaste, Rocío! ¿Qué
doña Clara. Doña Clara tiene 72 años. Nació en Tecolutla, Veracruz. Vive del dinero que sus hijos le mandan de Estados Unidos. ¿Trajiste la leche? Sí. Por cierto, don Pepe me preguntó por usted. Ese señor, en vez de andar de preguntón, debería de bajar el precio a sus productos. Rocío vive con ella desde hace 2 años, cuando su madre y sus hermanos se fueron para el otro lado. Doña Clara le ofreció a la mamá de Rocío que su hija se quedara con ella para no exponerla a los riesgos del cruce y, a cambio, le pagaría por los trabajos que realizara en su casa. La mandaría a la escuela y le ofrecería una vida mejor. Rocío no lo sabe, pero su mamá le manda dinero con Doña Clara cada mes. Ella nunca ha visto un peso. Cuando llegó, le dio miedo estar lejos de su mamá y sus hermanos, pero pensó que podría hacer muchas cosas nuevas y conocer gente y lugares interesantes. Pero lo único que ha hecho ha sido lavar, planchar, cocinar y llevar a Doña Clara al doctor. Ella es muy estricta. No la deja hablar con personas de su edad. Solo la deja salir para hacer las compras. La única vez que llegó tarde del mercado, la castigó encerrándola en su cuarto durante 2 días y dejándola sin comer. Rocío no la culpa. Ahora se apura para no llegar tarde nunca. ¿Y qué más te dijo don Pepe? Lo mismo de siempre. Toda la colonia piensa que usted es mi abuelita. Está bien. Pero esa gente no debería meterse en nuestras vidas. También me preguntó que si ya iba a entrar a la escuela. ¿Tú qué le dijiste? Que no. Bueno, que no sé. Ah, qué gente tan metiche. Y además, mira, mijita, si tú no estuvieras aquí, ¿quién iba a cuidar de mí? ¿Y además por qué vas a ir a la escuela? Tú no sabes ni escribir. Pues por eso quiero ir, doña Clara, porque quiero aprender. Además, todos los chavos de la cuadra van. Ah, ¿eso es lo que quieres? ¿Andar como ellos en la calle de vaga? Se juntan para emborracharse, para hacer sus escándalos. Ni de loca te voy a dejar que te juntes con ellos. Tú aquí te vas a quedar. Cuando yo me muera, ya buscarás un hombre para que te cases con él. No diga eso, doña Clara. Yo no quiero café. Está frío. Llévatelo. Está bien. Esta modalidad de explotación, aunque pasa frecuentemente desapercibida, constituye también un delito. Tal vez uno pueda ser víctima toda la vida y nunca darse cuenta. Entre los factores que facilitan el surgimiento y crecimiento de este problema se encuentran pobreza y marginación, falta de escolaridad, desempleo, desintegración familiar, violencia doméstica, adicciones, baja autoestima, depresión. Si bien toda persona puede ser víctima de este delito, las niñas y niños, mujeres, indígenas, adultos mayores, personas migrantes y personas con discapacidad son los más expuestos. Para combatir el delito de trata de personas de manera eficaz, resulta indispensable abordarlo de manera integral. Por ello, es necesario atender las causas estructurales del problema, implementar y reforzar medidas de política pública para reducir la vulnerabilidad de potenciales víctimas
reforzar campañas para sensibilizar a la población acerca de este delito e informar sobre los modos de reclutamiento utilizados por los tratantes, capacitar y sensibilizar a servidores públicos para la debida detección, identificación, atención y protección de las víctimas, impulsar acciones para disminuir y erradicar la demanda que propicia cualquier forma de explotación, involucrar a todos los sectores, tanto públicos como privados, combatir la corrupción y la impunidad. De un modo u otro, todos podemos ser responsables de la trata de personas. No solo el tratante o el consumidor, también el que no hace nada, el que prefiere volver la mirada hacia otra parte y fingir que no pasa nada. Este delito nos incumbe a todos y todos debemos contribuir a combatirlo y erradicarlo. Tú puedes ayudar a romper la cadena. Infórmate, cuídate, denuncia.